Bueno, señores, seguimos con más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Aquí siempre tenemos las noticias que son noticia, las noticias que usted tiene que saber. Y qué bueno que usted busca la manera de enterarse de las cosas. Miren, el PLD está diciendo que el gobierno de Luis Abinader ha dañado todo lo que encontró cuando llegó al Palacio Nacional. Dice el señor secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que es para atrás que va el país con el gobierno de Luis Abinader, que es para atrás que está echando la República Dominicana con este gobierno. Charlie Mariotti está visitando varios pueblos de la República Dominicana, activando los cuadros del PLD. Miren lo que dijo en una de estas visitas que está haciendo el secretario general del PLD. Y algunos amigos, veremos en un año, cuando la gente comience a comparar el desastre que va a ser el PRM. Y es así. Hoy la gente ya todos los días mira más hacia atrás a buscar la obra de Danilo Medina, que fue una obra que cambió vidas de manera positiva. Y sin dudas, el gobierno más aliado y más amigo de las mujeres dominicanas. Si algo hizo Danilo fue fajarse por las mujeres dominicanas. Y Danilo fue de verdad el primer gobierno que puso el ojo, el alma y el corazón en el sentimiento del pueblo y de los sectores más vulnerables, más débiles. Y esa obra de gobierno tarde o temprano se iba a imponer. Han destruido todo lo que dejamos. Yo decía en Hondo Valle que son, ¿cómo fue que yo dije? Que son unos quitapán. Son unos quitapán. Unos matagaleta. Es importante que entendamos que tenemos que salir a caminar. Porque ¿cómo vamos a salir de este gobierno y todas las calamidades que producen en nuestras vidas? Bueno, ahí está. Que son unos quitapán. Le han quitado el pan a los dominicanos, ha dicho Charlie Mariotti. Bueno, señores, en política uno oye muchas cosas. Esta frase yo no la había oído. Son unos quitapán. Vámonos, Arnold, y regresamos de inmediato con más del contenido de este espacio en política.